Good park managers know that creating and caring for prehistoric animals takes not only financial backing, but the greatest scientific minds available. Scientists are a new addition to your park teams. They each have specific skills that influence the outcome of tasks such as fossil extraction, incubation, and dinosaur welfare. Keeping your scientists well trained and monitoring their stress levels will ensure tasks are completed quickly and allow for the smooth running of your park. An unhappy scientist could lead to dire consequences. Mis queridos raptores, sean bienvenidos una vez más al canal. Soy Pixrael y hoy vamos a analizar el primer Park Management Guide. Pixrael habla en español que no se te entiende. Ok, les voy a poner en contexto. Miren, en el canal de Jurassic World Evolution 2, cada viernes último de mes se hace un directo hablando sobre todo lo que se reveló ese mes, explicando mecánicas, explicando diseños, entre otras cosas, ¿ok? Bueno, en ese directo se nos presentó el primer Park Management Guide. ¿Y qué es un Park Management Guide? Bueno, básicamente es la nueva serie de Frontier donde se nos van a presentar cosas de la administración del parque. Por ejemplo, los Species Field Guide, más o menos lo mismo. Nada más que en los Species Field Guide se nos presentan dinosaurios y en el Park Management Guide se nos van a presentar cosas que tienen que ver con la administración del parque. Y en el primer Park Management Guide se nos presentó a los científicos. De hecho, ya había hablado sobre ellos en mi análisis del primer Dev Diary, que por si no te lo viste te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita. Pero de todas formas aquí te voy a explicar un poquito más detallado porque revelaron un poco de información nueva. No es la gran cosa. Bien, los científicos básicamente van a ser empleados nuestros. Nosotros los vamos a poder contratar, pero obviamente tenemos que contratarlos teniendo el presupuesto para pagar su salario, debemos de tener la capacidad de personal y también debemos de contratarlos en base a sus habilidades. ¿Por qué? Ahora los científicos se van a encargar de tareas como la investigación, creación y el cuidado de los dinosaurios. Y según sus habilidades, unos serán mejores para algunas tareas y otros serán mejores para otras tareas. ¿Y cuáles son estas habilidades? Bueno, está logística, genética y bienestar. Miren, un ejemplo sería que uno que tenga muy alta la habilidad de genética, que tenga el nivel muy alto en genética, va a poder ser mejor para la incubación de dinosaurios, por lo tanto debería estar en un criadero. Mientras que uno que tenga muy alto el bienestar, va a ser mejor para el cuidado de los dinosaurios. Y así debemos asignarlos a diferentes tareas según cuál sea la habilidad que mejor tienen. Pero no solo van a tener habilidades, sino que también van a tener rasgos especiales. Estos rasgos especiales son básicamente como las mejoras de edificios que teníamos en el juego pasado. Bueno, aquí estos son los rasgos especiales. Por ejemplo, algunos científicos nos van a hacer mejor para hacer investigación, que las investigaciones sean más baratas o sean más rápidas. Otro para que las incubaciones sean más rápidos o para que el rendimiento de una excavación sea mejor. Así, va a haber diferentes científicos. Tenemos que asignarlos según lo que nosotros preferimos, ya sea por su habilidad, ya sea por sus rasgos especiales. Y bueno, ahora básicamente ellos se van a encargar de estas tareas. Pero no todo es monedita de oro, porque con cada tarea que les asignemos va a subir su nivel de estrés. Y si su nivel de estrés sube demasiado y le seguimos asignando demasiadas tareas, el científico se va a poner infeliz. Y cuando son infelices, pues bueno, sabotean el parque. Los muy cabrones no entienden que si sabotean el parque se quedan sin trabajo, pero bueno. ¿Pero cómo evitamos esto? Bueno, esto lo podemos evitar si ponemos a nuestros científicos a descansar, lo cual va a bajar su nivel de estrés. Esto lo podemos hacer en un edificio que se llama Centro de Personal, en el cual podemos mandarlos a descansar y también los podemos mandar a capacitarse. Cuando los capacitamos podemos mejorar sus habilidades. Y bueno, cuando hacemos esto, ya sea capacitarlos o mandarlos a descansar, los científicos no están disponibles durante un cierto tiempo. Esto le añade equilibrio al juego. La verdad me gusta esta mecánica porque, aparte de añadirle equilibrio al juego, le da más jugabilidad y lo hace más complejo. Y me gusta mucho que lo hagan más complejo, más real
y más jugable. Y bueno, básicamente eso es lo que son los científicos. Pero ya que estamos aquí, quiero comentar otra cosa que se dijo en el directo mensual de Jurassic World Evolution 2. Una cosa que no me tiene nada contentito. Y bueno, después vamos a analizar el video del Park Management Guide. Pero una cosa que no me tiene nada contento es que van a regresar los tres tontitos del juego pasado. Sí, va a regresar la doctora Calladúa, Isaac y el tonto de Lambert. Sí, esos tres tontitos van a regresar a Jurassic World Evolution 2. Las divisiones no van a regresar, ellos mismos lo dijeron. Pero los tres tontos regresan, entonces ahí están las malas noticias. Y bueno, vamos a empezar con el análisis del video. Y bueno, lo primero que vemos básicamente es una imagen del parque. La verdad es que esta imagen no me gusta porque hace ver al parque más pequeño. Y ya saben que yo me asusto con parques pequeñitos como Isla Pena, que daba muchísima pena. Y bueno, aunque este no es Isla Pena 2.0, sí se ve pequeño. Se ve que está limitado. Sé que es el mismo parque que nos han estado enseñando, pero en esta toma no sé qué tiene que lo hace ver más pequeño. Yo solo espero que nada más sea la toma que da ese efecto y que no sea que es pequeño. ¿Ok? Yo solo espero eso. Luego en esta siguiente toma tenemos a los Baryonyx. Que por cierto, si se fijan en estos tres Baryonyx, parece que están haciendo la misma animación. Una animación que creo que nunca habíamos... En el juego pasado no estaba esa animación en los Baryonyx. Pero pues están haciendo la misma animación los tres como robots. Igual aquí tenemos al Baryonyx caminando. Y esto tampoco me gusta. Miren el charquito de agua. Regresan los charquitos, madre mía. Regresan los charquitos. No nadan, no. Pasan caminando. Es que son charquitos otra vez. Ojalá nada más sea este un charquito. Y que sí se pueda modificar la profundidad. Porque yo quiero ver a mi Spinosaurus nadar. Si yo quiero ver a mi Spinosaurus nadar. A mi Suchomimus, a mi Baryonyx nadar. Pero bueno, por el momento vemos charquitos otra vez. Aquí vemos un vehículo que parece ser, bueno, yo creo que es de Rangers, me imagino. Y bueno, en la siguiente imagen vemos pues el parque. Esta toma me encanta, es preciosa. Y vemos al Parasaurolophus. El Parasaurolophus no lo habíamos confirmado al 100% hasta ahorita. Así que Parasaurolophus 100% confirmado. Y bueno, ya, lo demás ya es un poquito cinemática. Seguimos avanzando y bueno, llegamos hasta esta imagen, la cual me llama la atención. Primero, detrás de ese cráneo de Triceratops, si ven bien, al fondo detrás se ve como una especie de nuevo Stegosauridae. O bueno, no sé si sea nuevo. Me parece que ya lo habíamos visto. Pero bueno, no se logra distinguir muy bien porque está al fondo. Y otra cosa, me llama la atención lo que dice aquí, que es herbívoros blindados 2B. No sé qué sea 2B. Sé que es la cuarta T y es un asco, pero no sé qué es un 2B. Lamento el chiste malo y aparte de todo un chiste político. Lo lamento. Y si no lo entendieron es porque solo lo entendieron los que son de aquí de México. Ellos sí que lo entendieron perfectamente. Y bueno, básicamente lo que dice aquí es acceso a la investigación de los siguientes sitios de excavación que contienen nuevas especies de herbívoros blindados. Y bueno, dice Tengaru Formation. Parece ser que ahora vamos a tener, bueno, no. En el juego pasado también teníamos que investigar los dinosaurios. A ver, yo solito me hago bolas en mi cabeza. Bueno, no, en el juego pasado no teníamos que investigar los sitios de excavación. Solo investigábamos a los dinosaurios y se nos desbloqueaban los sitios de excavación. Ahora parece ser que vamos a tener que investigar los sitios de excavación para poder acceder a diferentes especies. No como en el juego pasado, que investigabas una especie y se te desbloqueaban diferentes sitios de excavación para extraer fósiles de cada especie. Y bueno, después tenemos imágenes del parque y llegamos a esta, que es del Tyrannosaurus Rex que se escapó. Me llama la atención el hecho de que las rejas, cuando las destruyen, como en el juego pasado, no hay nada en el suelo. Eso nunca me gustó porque parecía que simplemente desaparecía la reja. O sea, la destrozaban y después desaparecía. Sé que es un detalle pequeño, pero yo lo comento, a mí me llama la atención, yo lo comento. A mí lo que en sí me tiene más molesto, por decirlo de alguna forma, es el hecho de que regresen los tres tontitos y de que yo solo estoy viendo charcos. Eso es lo que sí me tiene un poquito, no molesto, digamos que me tiene preocupado, digámoslo así.
No, God! No, God, please, no! 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 No!